Dime. Sara, tienes 18 añitos. Sí, 18. De aquí, de Zaragoza. Sí. Lo tuyo ha sido desde prácticamente que naciste y tuviste sentido o conocimiento. Espérate, que te voy a dar el micro de mano. Uy. Aquí tienes. Hija, a ver si empezamos a hablar ya. Lo tuyo siempre ha sido la música, Sara. Sí, yo empecé muy chiquitita, ¿no? A los 3 años, pues aquí en Zaragoza a cantar. Y bueno, luego me fui formando más profesionalmente en el auditorio, en el conservatorio y tal. Y después ya pasé a la Voz Kids, aquí en España. Espera, que ya me vas a hacer toda la entrevista ya. Le echo una pregunta y me va a contar del tirón toda su vida. Bueno. Vas a un famoso programa de televisión, sí, que yo no quería decir el nombre porque ellos no nos hacen publicidad a nosotros, pero bueno, ya lo has dicho. Y te quedas contenta después de esa experiencia, ¿no? Sí, me quedo muy contenta. Después ya pasé a un programa internacional. Eso es un programa internacional. Exactamente. Donde competían gente de, creo, 43 países. 43 países, sí. Vale, es decir, erais muchísimos compitiendo por ser el mejor en esto de cantar. Exactamente. ¿Y quién gana? Gané yo, representando a España en la final. Sí. Y bueno, a raíz de eso, pues estoy este año, ¿no? Pues con los 40 y con Coca-Cola, pues... Por toda España vine ayer. Anda, que si yo no quería hacer publicidad. Ya, es que es lo que toca. Es lo que toca. Oye, pero una cosa, tú ganas un contrato, digamos, con un equipo de personas, con una empresa, sí, cuyo objetivo fundamental, atentos a esto, es lanzar a esta chica a nivel internacional. Sí, la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte porque, bueno, el disco sale el 28 de octubre. Y bueno, estoy muy contenta, ¿no? Porque todos los profesionales que están participando en él y que están dejando su granito de arena, ¿no? Que, bueno, son gente que trabajan pues, con los más grandes, ¿no? Con Justin Bieber, con Jennifer López, y que ahora están trabajando conmigo y, bueno, yo estoy súper agradecida de que quieran aportar y que... Esta chica tiene futuro. Es decir, desde que se ha sentado en el sofá, ha hecho referencia a 3 grandes marcas comerciales y nos ha dicho ya que su disco está a puntito de salir al mercado. Tú sí que sabes. Oye, Sara, una cosa, mira. Hay un señor que se llama Walter Afanasieff. Sí. Este señor en el mundo de la música debe ser de lo más. De hecho, es compositor y productor de Celine Dion. Y ha dicho de esta joven que tenemos aquí, es la próxima Celine Dion. Y aparte de Celine, es la única cantante que me ha hecho llorar. ¿Tan grande eres? Soy un poco chiquitita, pero bueno, eso dicen, ¿no? No sé. Yo estoy muy agradecida, ¿no? Que gente, pues esos personajes, ¿no? Cuando he estado allí en Estados Unidos, que me hayan dicho esas cosas, pues bueno, es de agradecer. Oye, Sara, entonces yo me tengo que empezar a quedar con tu cara, porque es muy probable que en los, no sé, en los próximos, pero de aquí a un par de años, los MTV Music Awards, tú subas a ese escenario a recoger un MTV. Bueno, eso espero. Ahora me vas a ver por aquí, por España, por, ¿sí?, Estados Unidos también, pero lo más cerca a Zaragoza es que inauguro las fiestas del Pilar el día, ¿sí?, 8 después del pregón. Se sigue vendiendo, bien. O sea que ahí os espero a todos. Bueno, pues muy bien. ¿Tus papás? ¿Dónde están tus papás? Pues no lo sé. ¿Dónde están tus papás? ¿Tus papás? ¡Que entren tus papás! Ay. Roberto y María Pilar, adelante, que entren. Tenéis que ser una familia bien avenida y compartir el micro. No os vais a pegar por el micro, ¿no? No. Papá. Dime. Que se te cae la baba, papá. Se me cae todo. Que se te ve. ¿Qué te va a contar? ¿Qué me vas a contar? Oye, pero... Y para un padre no es... Yo estoy pensando que tu hija se vaya de casa con 18 añitos. 17. Se te vaya 17. Se fue con 17. Que ella va a Estados Unidos, como yo voy a Calatayud o a cualquier otro lugar de Aragón. Sí. Es decir, ala, para Estados Unidos, papá. Y que se vaya a hacer un pedazo de artista. ¿Esto a ti no te da un poco de miedo? Me da horror. Miedo, no horror. Pero bueno, te acostumbras. ¿Sí? Ves que por ella le gusta... Sí, pues... acércate el micro a la boca. Bueno, aquí tenéis que empezar a hacer artisteo todos. Es lo que... A ver, es lo que le gusta a ella, entonces, pues bueno, la apoyamos en lo que ella quiere, claro. Y la mamá, porque esto del apoyo a la hija, pero yo estoy pensando, yo a mi padre con 17 años le digo que quiero ser artista, el padre me dice, quita para allá, vete a estudiar y deja de que quieres ser artista. Mamá, pasa en el micro, ¿tú qué le dijiste cuando ella te decía, yo quiero cantar, mamá? Pues canta y estudia. Ah, muy bien, eso, claro, las madres. ¿Está estudiando bien? Ha estudiado hasta que ha podido, ahora no le da la vida. Ahora ya no. Coger el avión, el tren y viajar no tiene tiempo para nada. Y tú como madre, como mujer ya experimentada, muy joven también, ¿eh?, que esto no significa nada, ¿qué le dices a tu hija? ¿Qué consejo le das? Pues que lo disfrute,
y que se lo pase muy bien y que aproveche esta oportunidad, porque realmente es una gran oportunidad. Bueno, vamos a hacer una cosa, si me dejáis. A mí me encanta integrarme en las familias. Sara, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No. Ah, que te veo con los ojos rojos. Un poquito. Es que es la primera vez que está en un plato conmigo. Ponte el micro en la boca porque tenemos un lío. Eso, que es la primera vez que están conmigo en un plato. Ahí delante de la cámara. ¿Sabes una cosa? Yo me pongo más nervioso si me están viendo mis padres que si me está viendo media comunidad. ¿A ti te pasa también? Bueno, no, como vienen a los conciertos que pueden, pues... Ah, ya estás claro. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo me siento con la familia y ahora, Sara, ha llegado el momento de demostrarnos lo que eres capaz de hacer, así que te acompaño. Muy bien. Como a las grandes estrellas. Te preparo aquí en este pedazo de pantallón que tenemos para ti y para todos los que nos visitan. Sara, como luego no te lo puedo decir igual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A los padres, muchísimas gracias también, a seguir luchando, que en los próximos MTV, no sé, pero en un par de años te quiero ver ahí con los grandes, ¿vale? Eso espero, muchas gracias. Con todos ustedes, Sara Serrano. Un aplauso. Ya, como el jamón, Serena. Con todos ustedes, Sara Serena. Ahora sí. Me pregunto qué hago aquí llamándote. Porque siempre termino aquí rogándote. Mi conciencia me dice, ya no debo estar aquí. Y yo arriesgándolo todo, solo por estar junto a ti. ¿Qué hacer si ya no existe solución? Mi corazón ya. Decido quemarme en tu piel. Mi conciencia me dice, ya no debo estar aquí. Y yo arriesgándolo todo, solo por estar junto a ti. ¿Qué hacer si ya no existe solución? Por ti, no existen palabras.